todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mis favoritos del mes de junio. ¡Wow, wow, wow! Estamos ya a... híjole, pues a cómo estamos, a primero de julio, ¿verdad? Hoy martes y qué bárbaro, ya vamos a la mitad del año. ¡Madre mía! Y bueno, esto va rapidísimo. Vamos a comenzar. Hace aproximadamente unos 4 o 5 minutos puse un mensaje en mi página de Facebook para, pues, pidiéndole si quieren que les mande saluditos, pues que me los pongan ahí. Así que ahorita vamos a revisar el mensaje a ver si alguien ha respondido que quiere saluditos, ¿ok? Mientras tanto, vamos a comenzar ya con los, pues con mis productos favoritos del mes de junio, que son muy poquitos, pero realmente recomendados, que a mí me encantan. Y este mes sí hay un perfume, ahorita se los muestro, ¿ok? Y ya saben, la lista de precios correctos y la fotografía de los productos y en dónde lo puedes comprar lo encuentras directamente en mi blog, aquí abajo, en la caja de descripción. Te voy a dejar un link para que vayas y los veas, ¿ok? Así que comenzamos. Como todo hombre, tenemos vellos en la cara, nos tenemos que rasurar, no se dice depilar, ya me regañaron el otro día, que porque dije que depílate la cara, es lo mismo, te estás rasurando, ¿no? Bueno, y yo no lo hago mucho porque no tengo mucha barba ni nada de eso. Como pueden ver, tengo como 2 días que no me rasuro y apenas alcanzan a ver los puntitos negros, pero pues igual lo tengo que hacer cada 2 o 3 días. Y esta crema de rasurar de la marca Neutrogena para hombre, para piel sensible, me encanta porque, pues, si te hace un rasurado al ras y se ve súper padre y no irrita la piel, no te deja rojo. Ya que estamos en el mendigo verano, y ustedes saben que a mí no me gusta mucho el verano porque el sudor me da asco, incluyendo mi propio sudor me da asco. Soy muy escrupuloso y todo eso, y en el verano pues es imposible de que no nos sude un poquito la axila durante el día, que yo no creo que sudo mucho, pero pues sí hay de vez en cuando como que traigo cierto tipo de ropa, cierto tipo de camisas, y sí se ve una manchita ahí ya en el transcurso del día, y yo odio que suceda eso. Así que cada verano yo me consigo este desodorante, y cada verano se los muestro en mis videos. Se llama Dry, y lo venden en cualquier farmacia. Ese desodorante tiene un ingrediente activo que se llama clorhidro de aluminio, no sé cómo se dirá en español, pero bueno, es el ingrediente activo, que es un antitranspirante, y ese desodorante solo se aplica en las noches, en las axilas y durante el día, créemelo, no te suda nada, no te parece ninguna manchita ahí. El otro de mis favoritos pues es para el cuerpo. Se sabe que el cuerpo tiene que estar bien hidratado, no solo la piel ni el cabello, el cuerpecito también. Y estos productos de la marca Jergens son mis favoritos. Jergens, como lo sea, que también se venden en farmacia. Este es un aceitito que se pone en el rostro, en la piel, en el cuerpo, después de que sales de bañarte. Cuando tienes tu cuerpo todavía húmedo, te pones un poquito de este aceite por todo el cuerpecito. Te va a brillar así muy bonito, pero en cuestión de 3 minutos se absorbe en la piel y te puedes poner tu ropita y fantástico. Además te deja un brillo muy bonito en la piel, te deja así con una piel saludable, glowy, así como la de Jennifer López, así que brilla espectacular. Entonces es este aceitito y viene acompañado de una crema que es la primera BB Cream para el cuerpo, que te la pones en tu piel, te hidrata y a la vez te da un brillo muy, muy bonito en la piel. O sea, se ve fantástico y huele riquísimo, pero hidrata muy bien. Estos también los encuentras en farmacias por precios muy razonables. Y hay un perfume, pero antes vamos a ver los saludos, ¿ok? Así que vamos a ver para quién tenemos saludos. Hay un perfume, ahorita se los muestro. Entonces, vamos a ver si alguien ha respondido que quiere saludos, porque qué vergüenza que nadie vaya a responder, ¿no? ¡Ay, qué felicidad! Aquí dice que hace 10 minutos lo puse y hay 176 comentarios en este momento, madre mía. ¡Cónchale, virgen del agarradero! Como pueden darse cuenta, 176, pues va a ser como que imposible saludar a todos y a cada uno de ustedes. Así que lo voy a tener que hacer de una manera, pues, al azar, y el que vaya saliendo lo voy saludando, ¿ok? Muchísimas gracias, la verdad no me esperaba tanta respuesta de su parte. ¡Wow! Esto sí es súper emocionante. Castro Castro, de Hayward, California. ¡Saludos, palos de Jalisco! ¡Pues palos de Jalisco! ¡Vives en Hayward! Aquí cerquita, o sea, no está muy lejos. Yo tuve unos cuantos amoríos por Hayward, California, no, hombre, si les contara esas historias. Por allá en los tiempos de juventud.
Para Christopher Wagner. Christopher Wagner dice que me ve desde Ciudad Juárez, México. Saludos hasta Juaritos. Qué rico se come allá las chilindrinas. Me fascinan las chilindrinas. A ver. Medellín, Colombia. Para Blanca Ligia. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bien feliz, ¿no? Porque Colombia ha clasificado para cuartos de final en el Mundial. También saludos para Fanny Mariela Solís. Dice, hola guapísimos, besos desde España. Saludos hasta la madre patria. ¡Pum! Me ve hasta el otro lado del charquito. Wow, qué padre. Santana, California, para Rosa Hulet. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por verme. Para Las Cruces, Nuevo México, Mia Love. Hola Mia, ¿cómo estás? Saludos para Las Cruces, Nuevo México. A mí me gusta ir a Nuevo México en octubre, cuando es el Festival de los Globos Aerostáticos. Es una maravilla, la verdad. Fantástico. Para México, un saludo para Víctor Hugo Ramírez. Hi Víctor, ¿cómo estás? San José del Cabo, México, Lucy Cordero. Hola Lucy, saludos para allá. Para Polo Ramírez. Polo me ve en Wichita, Kansas. Hi, Polo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué transita por Kansas? Nancy Paz. Hola, Nancy. ¿Tú me ves desde San Diego? Wow, qué afortunada. San Diego. A mí me encanta San Diego. Si yo tuviera una oportunidad y el suficiente billete para moverme de ciudad, yo me iría a vivir a San Diego porque es espectacular. Es una ciudad bellísima. El clima, fantástico. Y además, a 5 minutos está Tijuana, que me encanta Tijuana. Las playas de Rosarito, Ensenada, madre mía. O sea, yo sería feliz, mucho más feliz de lo que soy, viviendo en San Diego. Me encanta. En Nicaragua, Giselle Mondragón. Hi, Giselle, ¿cómo estás? ¿Quién más? A Mauri Rango Soto, en Pachuca, Hidalgo. Hola. ¿Quién más? Desde Misión Viejo, California. Sí, claro, yo conozco. Poquito, pero conozco. Para Mexicali, madre mía, Mireya Martínez Torres, saludos hasta Mexicali. Oye Mireya, ¿cómo puedes sobrevivir los veranos en Mexicali? Es horrible el mendigo calor que hay ahí. Rápido te cuento una anécdota. Hace, no sé, unos 4 o 5 años, más o menos, yo tuve la oportunidad de ir a Mexicali y, oye, pero pisabas el piso y yo sentía que los zapatos se derretían del pinche calor que se hay ahí, o sea, es el infierno viviente en el clima del verano en Mexicali. Es horrible, o sea, horrible. Es un clima, pero pesado en el verano. O sea, mis respetos para la gente que tiene que soportar ese mendigo clima de verano. Es horrible. O sea, nada más de decirlo, me da mucho más calor y siento desmayarme. Desde Los Ángeles, California, saludos para Olga Rosa. Ay, pues muchísimas gracias a todos. Hay muchísimos más y me podría pasar aquí horas y horas diciendo sus saludos y siguen llegando más, pero pues tenemos que cortar el video en algún momento, ¿no? Para Argentina, allá me ve Xavi López. Hola, saludos hasta Argentina, que me encantaría visitar Buenos Aires. O sea, me parece una ciudad tan romántica, tan, no sé. Ojalá tenga la oportunidad de ir muy pronto a los Buenos Aires. Para Venezuela, toda la gente que anda en Venezuela, saludos para Venezuela, para María Ángel, hasta las Venezuelas. Jacqueline, saludos a Colombia, a Ecuador, allá me ve Diego, ay Diego, ya te perdí, Diego David Hernández, hasta los Ecuadores, saludos. Para Rebeca Flores, en Nayarit, México, pero vive en Atlanta, Georgia. Si he ido a Atlanta, como no, si lo conozco, con mucho gusto por allá. Nancy Paz, ya la saludamos. En Houston, Texas, está Joana Estrada. Gracias, Joana. Saludos hasta la ciudad espacial de Houston, Texas. Y pues el resto de ustedes que no tuve la oportunidad de nombrarlos, la verdad se los agradezco con todo el corazón. Un abrazote a la distancia y un besito muy tierno. Si es que lo quieren, pónganselo en donde más quieran. Ahí me avisan en dónde. Bueno, entonces después de los saludos vamos al último producto, que es un perfume. Y ustedes saben que a mí me encantan los perfumes. Y en esta ocasión me conseguí un perfume de Chanel. Que los perfumes de Chanel son muy clásicos. A cualquier persona que le gusten los perfumes, tienes que tener uno de Chanel. Cualquiera, pero tienes que tener uno. Yo he tenido varios y me han gustado, pero este en especial me gusta mucho más. Y es
Le Bleu de Chanel. Es perfume para hombre. Huele riquísimo. Y en Estados Unidos, según me dijo esta chica en la boutique de Chanel, que es uno de los más vendidos en este momento, en general. Y esta es la botellita. A mí las botellas que son oscuras, negras, azules, cualquier color oscuro me llaman muchísimo la atención. Y esta es un color azul oscuro intenso, súper simple, como es todo Chanel, Le Bleu de Chanel. Huele romántico, sexy, a la vez es atrevido, muy elegante. Un perfume que va perfecto para cualquier ocasión, para un fin de semana muy casual, como para ir a una reunión allá de los altos ejecutivos, a una entrevista de trabajo. Realmente este perfume va a llamar la atención. Es un perfume fantástico, a mí me encanta y realmente a todos esos chicos o mujeres que quieren regalarle algo a su marido, a su novio, es un perfume que tienen que ir a ver, tienen que oler y les va a encantar. No es muy intenso, pero tampoco es muy fresco, es un perfume que tiene el balance perfecto y huele riquísimo, Le Bleu de Chanel. Y lo encuentras en Estados Unidos en tiendas departamentales, por ejemplo, Nordstrom, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, en las boutiques Chanel, en Macy's, tal vez en Macy's también, no estoy seguro. Y pues sí, en Sephora también lo venden. Pues son todos mis favoritos del mes de junio. Como pueden ver, son muy pocos. Pero yo sé que el video se alargó bastante, pues porque hay saludos y todo este rollo. Pero me encanta más que los productos en este video. Los protagonistas han sido ustedes, porque me han dejado súper sorprendido la respuesta que tiene todo mundo en un mensaje que puse. O sea, en cuestión de 5 o 6 minutos, ¡pam! Más de 6, más de 100 respuestas en el comentario de que querían saludos. Ya en este momento tenemos 234 comentarios y yo no he leído ni siquiera la mitad de la mitad. O sea, oh, muchísimas gracias, la verdad. Me siento una persona feliz en este momento. Han hecho mi día porque... Wow. Tres saluditos más y cortamos el video, ¿ok? Pues es que me da pena dejarlos sin saludarlos y ustedes gastando su tiempo en contestarme, pero bueno, ahí les voy, ¿ok? Vamos a los últimos tres. Los últimos tres que han llegado son los que voy a saludar. Y esos últimos tres es para María del Carmen Ruiz Alvarado en Oaxaca, México. Saludos hasta Oaxaca. Qué rico chocolate hacen en Oaxaca. Me han contado que la comida es riquísima. Tengo unos cuantos amigos de Oaxaca, así que también me gustaría ir por allá. Liz Robertos. Y Liz dice, hola, gracias por tus consejos. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. En Mérida, Yucatán sí he estado y me fascina Mérida, Yucatán. Y también para Claudia Campuzano, Estocolmo, Suecia. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Qué haces en Estocolmo, Claudia? Cuéntame, ¿cómo es la vida por allá? A mí me gustaría, no sé, ¿qué haces allá? ¿A qué se dedica un latino viviendo en Suecia, en Estocolmo? O sea, cuéntame un poquitín más de eso. Y también para, bueno, ya llegaron muchos más. Y un último más, hasta El Salvador, para Claudia Mendoza. Gracias, Claudia, a todo El Salvador. A todo mundo que me está viendo en este momento, la verdad se los agradezco con todo el corazón. Recuerda suscribirte, darme un like en la página de Facebook, seguirme en el Twitter, en el Instagram. Hay fotos muy seguido, yo creo que todos los días. En todas las redes sociales me buscas como, ya te lo sabes, como Hola Yasmani. Y en el blog yasmani.com hay tips de belleza todos los días. Así que yo por allá te espero y nos estamos viendo en el próximo video. I love you and I want you to be beautiful.